Pues, hola. Hola, hola a todas. Yo creo que nos ha dejado el vídeo un poco impactadas, ¿eh? Nosotras sí. Tampoco lo habíamos visto y es muy chulo y te quedas como pues muy emocionada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. No había visto tampoco esa entradilla y bueno, la verdad es que suena como potente, sí. No sé. Yo no si tengo está... claro si esperamos sí, pero... un poco, ¿no? Sí, esperamos un poco porque no sé si estamos todas las personas que estaban confirmadas. No, que falta Alberto. Sí, Alberto no está. Irasema, no sé si Eduardo, está. Sí, Hilda también. Irasema, ¿no? Irasema tampoco. Jesús tampoco. Manuel. Manuel tampoco, ¿no? Sí, tampoco. Vale, pues esperamos un, Ana así como Sofía, un ratito sí. Pequeñito, ¿no? Vale. Perfecto, perfecto. Vale, Pablo. Ana Sordo, eres Ana Sofía, ¿no? Vale. Mira, ya, otra nueva persona conectada, Jesús. Jesús. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Hola, Jesús. Mucho gusto, mucho gusto. Jesús, estamos esperando a que se incorporen todos los compañeros, ¿vale? Todas las compañeras y empezamos. Vamos ahí unos minutillos. Claro, aquí son las 6. Sí, las 6 de la tarde. Sí. Sí. Aquí también. Esto es muy interesante porque nos pilla esto de unir distintos usos horarios. De repente el cuerpo está completamente en otras, ¿no? Así. En otro lugar, sí. Sí, al decir buenos días, de repente he dicho, anda, buenos días, ¿dónde quedaron las mañanas? Envidia, ¿no? Hilda, bienvenida también. Vale, bueno, me gustó. Vale, pues yo creo que, a ver, Nabila. Hombre, a lo mejor, no sé cómo te parece, Vanessa, que a lo mejor como queríamos proponer la dinámica, en vez de presentarnos nosotras y luego ustedes, al revés. Entonces, a partir de ahí ya nos presentamos porque tanto Vanessa como yo tenemos un perfil múltiple y quizá hay aspectos de nuestra biografía que nos puedan interesar más como adaptado al grupo, ¿no? Y a las necesidades y por dónde va a tirar la conversación. Que quizá seamos las menos interesantes de este contexto, ¿no? Vaya. Y entonces a lo mejor, bueno, es que yo no sé si empezar porque como tenemos muy poco tiempo y mucho que compartir, me da un poco de apuro que nos demoremos, sí, ¿no? Sí, yo creo, Gloria, que empezamos con la presentación y en lo que se van incorporando los demás ya para ir dinamizando, ¿no? Vale. Vale. Pues ¿quién comienza? Si no empezamos con la lista que había en el email, ¿cómo crees? Sí, ¿quién le apetece compartir en qué anda? No sé si a mí se me escucha. La verdad es que... Muy bien, Avila, sí. Es que estoy la cámara en el celular y en la laptop tengo el audio. No sé qué pasa. Sufro con esto siempre. Bueno, pues yo me había inscrito como aliada. Soy Nabila Nubes. Soy de Hermosillo, Sonora. Ahora estoy en Valencia. Aquí estudiando un máster de gestión cultural. Y bueno, me interesaban estos entornos porque he estado viéndolo desde que nació lo de Bajo Radar. En algunas cosas he podido estar presente. Entonces me interesaba... pues escuchar a las ponentes sobre todo,
y ver qué tanto podía absorber de sus conocimientos y de sus experiencias para los proyectos que yo tengo con Andamios Teatro, con Hilda Valencia, que está aquí presente, con Chuy Madrid también, que hemos estado ahí, que estamos en la misma calle, también con Diana. Entonces, creo que no están Las Golondrinas, pero también conocemos este proyecto. Entonces, bueno, estará mi necesidad. Tengo muchos problemas con esto de lo virtual, porque ya ves, me revuelve todo esto. Pero bueno, sobre todo eso, y pues enfocar el conocimiento hacia los proyectos nuevos que vienen para la compañía de Andamios Teatro, para lo que queremos trabajar con la comunidad en la que estamos ahí ubicadas, y hacer sinergia. A mí me interesa esto, ¿no? Crear lazos con ustedes, y bueno, ahora que yo estoy acá también, y luego están sucediendo muchas cosas en Hermosillo con gente que está acá también, y es como esa parte muy interesante. Y pues mi proyecto es Andamios Teatro, y Hilda Valencia igual lo va a desarrollar mucho mejor. Vale, pues quizás Hilda puede ser la siguiente, y si podéis concretar así y ponerle cuerpo, nombre, todo al proyecto, y que aterrizarlo y que lo podemos respirar un poco así para saber exactamente qué es lo que, cómo lo lleváis al terreno. Sí, sí, bueno, yo soy Hilda Valencia, también, bueno, soy miembro de Andamios Teatro. Somos un grupo de teatro, somos una compañía de teatro, sin embargo, nuestro trabajo ha sido siempre con esta preocupación y esta orientación social. Donde estamos ubicados en la ciudad de Hermosillo, estamos en el centro histórico, y somos como el límite de una zona popular marginada, que es el Cerro La Campana, que es un lugar emblemático, que es fundacional de la ciudad de Hermosillo. Y bueno, nosotros trabajamos con una comunidad del Cerro La Campana. En el proyecto se llama Arte en tu Barrio, ¿no? Que es un proyecto que a través de las artes, la ecología, el deporte y la salud, hemos establecido un vínculo de trabajo con la comunidad del Cerro de la Campana, ¿no? Desarrollando actividades en recuperación de espacio, la búsqueda de la identidad, la cuestión de contribuir a la no violencia, al no, ¿cómo se llama? La prevención de abuso a menores, la integración familiar, o sea, todas esas cuestiones nos interesan y nos unen. Y en este momento estamos trabajando en una segunda etapa, que sería con otras comunidades del Cerro La Campana, porque son como muchas colonias. Y entre esas colonias hay dos etnias, que es los yaquis y la comunidad comca, que son los eris. Y entonces, bueno, más que, bueno, queremos hacer muchas cosas, ¿no? Pero en primera instancia es, ahorita estamos como en este periodo a través de investigación, de indagación, de qué es lo que la comunidad quiere, ¿no? Porque el primer proyecto fue nosotros, qué pensábamos que quería la comunidad, y a partir de eso trabajamos, que fue una muy buena experiencia, pero bueno, ahorita estamos como en esta otra parte de la investigación. Pero el proyecto se llama Arte en tu Barrio. Y nos queda muy cerquita de nuestro espacio, estamos a unas cuadras, ¿no? Lo cual facilita como esta parte de la logística. Una pregunta, ¿es un proyecto independiente? ¿Os autofinanciáis? ¿Tenéis apoyo institucional? Es independiente, o sea, el primero lo hicimos con un apoyo que es apoyo a proyectos urbanos, ¿no? Uh-huh. Lo hicimos en el 2017, pero sí es un proyecto independiente, claro, siempre estamos buscando los apoyos, pero no es gubernamental, o sea, no es institucional, ¿no? Nosotros somos una compañía, se llama Andamios Teatro, el Grupo Independiente de Sonora, somos una C que nos acabamos de constituir, aunque tenemos muchos años, vamos a cumplir 10 años como grupo, y tenemos un espacio, una sede en la calle de Sufragio, que es una calle donde existen también otros espacios culturales, que son varios teatros, galerías, y otras librerías, café, o sea, se ha hecho como un corredor cultural
a las faldas del Cerro de la Campana, ¿no? En la que los que estamos, los espacios, somos espacios independientes, no institucionales. Trabajamos con las instituciones, como con, particularmente como con el IMCA, con Diana, pero somos espacios independientes. ¿Sí? Y bueno, el nuestro, está, la mayoría somos, pues más bien todas somos mujeres. Hay un solo hombre, ¿no? Entonces, bueno, desde que se constituyó hace ya 10 años. Vamos a cumplir 10 años ahora. Calle Sufragio, qué nombre más bonito. Sí, sufragio. Se llama sufragio efectivo, no reelección. Se lo queremos cambiar. Le queremos poner café del arte. Ajá. Y Hilda y Nabila, habéis hablado, las dos hablabais como que realmente había un corazón coreano de teatro, ¿no? Pero sin embargo has hablado de cosas muy transversales como arte, ecología, salud, deporte. ¿Es el teatro el que articula, digamos, todas estas cuestiones transversales o hay otro tipo, digamos, de actividades? O ¿cómo habéis hecho para poder...? Todo es a partir del teatro. Nosotros hemos hecho, o sea, ese es uno de nuestros proyectos. Otro, ¿no?, que es más cercano a nuestra vocación y a nuestra misión, que se llama Las Lunas de Urano, Shakespeare en el Desierto, que es un festival que ya tenemos 3 emisiones. Pero ese es, tiene que ver más como la cuestión cultural, digo, con teatral, pero igual es como la recuperación de los espacios culturales, ¿no? O sea, es eso. Y otro que es para niños, que se llama Buquilandia, que es crear espacios libres de violencia para niños, ¿no? Pero este particularmente está vinculado, está dirigido a la comunidad, y sí, todo es a partir del arte, ¿no? Todo es a partir, no solamente del teatro, ¿no?, sino de las artes como tal. En esta emisión que les decía, dimos talleres de graffiti, de pintura, de circo, talleres de ecología, reforestamos el parque, un parque que está ahí en la comunidad, cuestiones de salud, en sobre todo cuestiones de alimentación y la cuestión de la violencia, ¿no? O sea, hay una compañera que es parte del grupo, pero tiene un proyecto que se llama ALAS, que es sobre prevención de abuso a menores. Entonces, bueno, pero sí, o sea, todo esto es a partir del teatro, ¿no? Y de las artes en general. ¿Y cómo acogéis los nuevos proyectos? Porque parece como un proyecto muy heterogéneo, ¿no? ¿Acogéis nuevos proyectos? ¿Surgen desde dentro? ¿Cómo sí, todo surge a partir del grupo, ¿sí? O sea, y este proyecto, sí es muy heterogéneo, pero el objetivo de este Arte en tu Barrio es trabajar con la comunidad a través de esta educación integral, ¿no? De cómo el arte puede ayudar a vincular las cuestiones económicas, ¿no? De cómo puede vincular la cuestión de la educación sobre el bienestar de la comunidad a nivel de salud y demás. O sea, cómo el a partir de las artes contribuir a reconocerse y reconocer y también un acercamiento a poblaciones que normalmente no tienen acceso a la cultura, ¿no? Entonces, no sé si sea clara o sea más confusa. Uh-huh. No, sí. Muy bien. Pero sí, todo es a partir de la compañía, ¿no? O sea, de un interés de nuestra... O sea, porque además son las colonias que están a un lado de nosotros, ¿no? Entonces, también cómo trabajar con la comunidad que tenemos alrededor, ¿no? Y sobre todo, o sea, con los niños, con los jóvenes y con las mujeres. Es como los sectores donde nosotros trabajamos. Hasta ahorita hemos trabajado solamente con los niños, ¿no? Con niños desde todas las edades, desde que caminan hasta los 15 años. Y muchos de esos jóvenes, digo, que tenemos nosotros 10 años ahí en estos proyectos, pues muchos jóvenes ya son universitarios, ¿no? Y están en preparatoria y, bueno, seguimos teniendo contacto, escriben y demás, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el arte ayuda a ver el mundo de otra manera o por lo menos nos acompaña a hacer de otra manera. Qué bien. Es una comunidad que hay partes que son muy violentas, ¿no? O sea, hay mucha violencia, hay mucha droga, ¿no? Es una población vulnerable de madres solteras, muchísimas, ¿no? O sea... la violencia intrafamiliar. Uh-huh. Vale. Bueno, este encuentro se llama Entornos Colaborativos y
y no sé exactamente cuánto os conocéis vosotros, estos agentes culturales, ¿no? Vosotros como dinamizadores del territorio, os conocéis entre sí por el hecho, digamos, de poder ahondar precisamente en este encuentro, en generar colaboraciones, ¿no? Para bueno, unir recursos, hacer fuerza y bueno, de alguna manera innovar en conjunto. Entonces, no sé si os conocéis. Esa es una pregunta que no habíamos hecho y no sé si os conocéis todos. ¿Entre los que estamos aquí? Sí. Sí. Yo, bueno, yo, pues casi aquí. A todos. Creo que yo solo no conocía a una persona que estaba de Argentina o algo así, creo que miré un proyecto. Hay alguien de Argentina, sí. Ajá, pero... Es Manuela González Alonso. Que no está. Conocemos a Iracema, ¿no? Que en este proyecto de golondrinas, ¿no? A Jesús, que trabajamos juntos y estamos, él tiene un espacio muy bonito también ahí en la calle Sufragio. Sí. Sufragio la Eduardo a... Sánchez, yo no conozco. Vamos conociendo, ¿eh? Eduardo Sánchez no tengo el gusto. Yo me puse en contacto con Bajo Radar porque me llamó la atención el proyecto y también lo conocí a través de Transi Proyectos de Barcelona. Uh-huh. Y claro, yo me veía un poco fuera del contexto en el que se realizaban estos entornos y creo que hablé con Pablo por correo y le pregunté si podía participar porque me llamaba la atención lo que es la temática que se trataba y también me gusta mucho la conexión entre pueblos diferentes zonas. Yo soy de Cádiz, del sur de España, de un pueblo del puerto de Santa María, se llama, aquí del sur de España. He estado viviendo en ciudades más grandes como Barcelona, Sevilla, y me gustaría escuchar vuestras propuestas. Estoy como un poco, puedo contar muchas cosas de cosas que he realizado, he estudiado gestión cultural, relacionado todo con eventos de música en directo. Empecé con eso y he ido un poco dando pasos hacia lo más pequeño, a lo más concreto, a medida que me vine de Barcelona, me vine a mi ciudad que era un poco más pequeña y a centrarme más en los aspectos que estáis comentando, ¿no? De comunidad, preocuparnos por los ciudadanos y en qué podemos mejorar con la cultura y con acercarnos a las personas o sea, a diferentes proyectos con los que he participado, como reducir la brecha digital o enseñar a personas. El último proyecto que tuve fue con personas con mayores de 60 años, que aquí en mi ciudad hay bastantes personas mayores de 60 años y que se consideran que están en riesgo de exclusión social por la situación en la que vive de pobreza o según qué puntos tenga cada familia. Y había un espacio donde hacían teatro, donde se intentaba que se acercara al mundo digital, sobre todo ahora que, ¿no?, que tenemos tanto mundo digital. Entonces, todo ese tipo de cosas me llama mucho más la atención. Antes hacía como eventos de música y algo así como más general. Y ahora sí me llama mucho la atención buscar esos entornos en mi ciudad y trabajar en ellos. Y por eso me llama mucho la atención y siempre está bien conocer propuestas de, aunque sean tan lejos, aunque sea aquí a las 6 de la tarde, como dijeron antes las compañeras, siempre está bien escuchar a gente, a otras realidades que a lo mejor nos podemos ayudar entre nosotros. Aunque estemos lejos, no estemos en la calle Sufragio, es todo, pero siempre creo que podemos compartir ideas y que está bien escucharnos. Entonces le doy las gracias a Pablo por dejarme la oportunidad de haber entrado. Y Eduardo, ¿vas así como testeando cada vez como talleres o formas de colaborar con la gente? Sí. Porque vas como prueba-error, ¿no? Sí, voy probando a ver qué tal, porque mi ciudad tiene 80.000 habitantes, que no es ni muy pequeña ni muy grande. Y bueno, es compleja. También me lleva mucho tiempo fuera y también estoy ahora como no conociendo la ciudad, pero sí entendiendo un poco la situación de las zonas que tiene la ciudad y... Uh-huh. También me he involucrado a un partido político que a nivel municipalista y que quiero que hacer muchas cosas hacer muchos proyectos a raíz de ahí, de ayudarle muchos productos culturales, de bienestar social y quiero trabajar mucho en ese apartado. Y trabajamos muchas mociones porque ya estamos en lo que es en el esto municipal, pero no estamos en gobierno. Entonces trabajamos muchas mociones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad en todo lo que se refiere
a esto que estamos hablando. Entonces, estoy por ahí un poco ardanteando. Y Eduardo, sí, perdona, Gloria. No, bueno, es una pregunta así como un poco técnica quizá, pero bueno, a lo mejor nos vale luego. A nivel, los presupuestos de cultura que se manejan ahí en el puerto de Santa María, ¿son del municipio, o sea, del ayuntamiento, o también viene de la comunidad autónoma, del gobierno central? O sea, ¿hay capas así o es solo...? Hay de diferente, o sea, de la comunidad autónoma, diputación y local. Uh-huh. Ahora mismo estamos viendo un problema, o sea, hace tiempo que no pasaba, la semana pasada pasó que por primera vez se ha cancelado la programación del teatro municipal. ¿Por el COVID? Dice el gobierno que ha sido un problema burocrático, o bueno, el gobierno local. Y entonces es como un poco más surrealista todavía, que no es simplemente un problema por la pandemia, simplemente ha sido un problema de gestión. Entonces ya es un poco el colmo de cómo se está perjudicando el tema cultural en la ciudad. Y estamos ahí un poco preocupados y estamos intentando a ver qué podemos hacer para luchar contra esto, ¿no? Con lo que estamos, nos estamos enfrentando y con las personas que no entienden que este tipo de... O sea, que las actividades relacionadas con la cultura, con la mediación cultural y con todo esto va a ayudar más a la población que otras actividades de... que pueden ser de ocio, que también son, que están bien vistas, pero que bueno, que es lo que hay. Siempre hay prioridades según las corrientes políticas y es lo que ahora mismo estamos viviendo. Uh-huh. ¿Y hasta ahora cómo has sustentado tus proyectos? ¿Han sido vías privadas, públicas? Mixta, un poco de todo. El proyecto este de las personas personas mayores de 60 años fue a través del ayuntamiento. Fue como un contrato de seis meses para sacar el proyecto, se llama Proyecto Barrio Alto. Y después otro ha sido por cuenta propia, bien de autónomo, bien a través de asociación cultural y este tipo de proyectos, este tipo de... un poco de todo. Muy bien. ¿Pero trabajas solo? Sí, bueno, voy haciendo equipo, voy conociendo, por ejemplo, ahora mismo tengo unos compañeros que están relacionados con el partido, que han creado un comité artístico portuense, que la idea es eso, que se una todo lo relacionado con la cultura y con toda la gente de la ciudad, ¿no?, a nivel local, para que haga fuerza y se creen estos clústeres culturales que hacen que se dinamicen, ¿no?, todas las asociaciones y todos los grupos culturales de la ciudad, los artistas. Y a ver cómo va. Eso acaba de empezar y esperemos que dé pasos grandes hacia adelante para que se vea un poco, porque realmente hay muchas personas que se dedican a la cultura y que tienen que irse de la ciudad. Claro. Y en esa y de la misma manera que Hilda y Nabila, bueno, se han constituido como una asociación cultural, ¿hasta qué punto tú puedes moverte como un autónomo, como un profesional, digamos, independiente? ¿Crees que tienes más posibilidades a nivel, digamos, adquisición de pues eso, de financiamiento o de vías, digamos, para los nuevos? Yo creo que la experiencia que me da de una asociación cultural ahora que soy autónomo es un poco libertad a la hora de... O sea, que te, por ejemplo, en el caso del proyecto de Barrio Alto, este que hice, fue a través de contratación a través de autónomo, ¿no? Como un servicio de contrato menor. Y probablemente a través de la asociación cultural habría sido un poco más complejo. Entonces, el tema de crear, o sea, puede que tenga favorecerme más con la subvención a través de la asociación cultural, ¿no? Que tengo más beneficios de ese tipo, pero creo que la autonomía que te da el autónomo, nunca mejor dicho, creo que favorece un poco a que puedas optar a más proyectos y más arriesgados y más complejos. No sé, al final el riesgo lo coge la persona, el autónomo, pero yo creo que lo que estoy viendo ahora, me veo con un poco más de libertad a la hora de elegir proyectos. Y tanto elegirlo como crearlo por mi cuenta. Un poco de sensación de libertad. Uh-huh. Alberto Contreras, no sé si eres Alberto René. ¿Puede ser? Hola. Sí, tengo tres nombres. René Alonso, vale. Contreras, sí.
Hola. Hola. Nada, ya andaba batallando para aprender el video y el audio. Vale. Bueno, es mi turno. Sí. Sí, estábamos dándonos un poquito, pues, conocer vuestros proyectos. Bueno, cómo os aterrizáis. Yo vivo en Nogales, Sonora, en México. Es una ciudad fronteriza. Bueno, aquí el proyecto con el que yo participé en esto y que llevo desde el 2018, si bien mal para los años, disculpen ustedes. Este proyecto lo creé porque hay personas que les interesa el arte. Sin embargo, aquí en México, por lo menos aquí en Nogales, es muy difícil. Es muy difícil promover el arte, ya que hay mucha apatía, desgraciadamente. Muchas personas, de hecho ayer hablaba con una compañera que es pintora, pierden las ilusiones desde muy jóvenes. Existen apoyos, pero son pocos realmente, y existen concursos, pero no es suficiente para todas las personas que quieren vivir con el arte, o hay personas que les podría interesar, como decía la compañera Hilda Valencia, hay sectores en que no tienen acceso a esto. Entonces, el evento Éter es una continuación del evento Luna, que fue en el 30 de noviembre, creo que del 2018. Y el fin de esto es invitar a las personas, y no solo a la juventud, a cualquier sector que le interese el arte, la artesanía, la participación, de exponer sus piezas, sus obras, sus interpretaciones. De alguna manera, inspirar a otras personas, incluso en otros sectores. Es una exposición en donde artistas multidisciplinares pueden, o sea, imagino que hay un espacio ya preparado, ¿cómo es exactamente? Realmente no tenemos un espacio consignado todavía. Las veces que he creado este evento he tenido que pedir prestados espacios culturales, que me ha apoyado Marisela Moreno, que es la directora de Infoculta de aquí de la ciudad. También he pedido prestado el Museo de Nogales. Y este evento trata de reunir todas las artes, desde las artes escénicas, artes mudas, escultura, pintura, incluso declamación, ¿no? Para inspirar a las personas. No tenemos un lugar consignado. De hecho, ha sido difícil desarrollar este proyecto por tal motivo, porque somos bastantes integrantes, ¿no? Y pues, en prácticas no cabemos en un lugar, o hay personas que trabajan y no se puede todo. Sin embargo, de alguna manera ha podido salir adelante. Si nos las hemos visto de formas duras, porque no existe un apoyo, sobre todo económico, ¿no? En cuanto a este proyecto, hay personas que nos han podido patrocinar o facilitar materiales, o que nos han llegado a prestar lugares para ensayar. Pero sí necesitamos, como se les dice, un espacio. Y sigo mezclando proyectos para tratar de conseguirlo. Y que esto siga adelante independientemente si yo estoy o no, para que los jóvenes y personas de todas las edades, solamente que en este proyecto se han reunido más jóvenes que personas adultas, curiosamente, como participantes. Y dime una cosa, ¿cómo arrancas la comunidad? ¿Qué haces? ¿Como un llamamiento online o analógico con carteles para que la gente, digamos, conozca? ¿Y cómo se genera esa comunidad? Porque parto de la base de que Éter es una comunidad de creadores, ¿no? Más o menos en diáspora, digamos, buscando un lugar en el mundo, más o menos, ¿no? Primeramente empecé con convocatorias en línea. Yo trabajo en una imprenta y pues gracias a eso me he ahorrado mucho en publicidad, la verdad, con lonas, carteles, volantes, y pues trato de ir. Ahora sí que personalmente he ido a negocios. ¿Puedo dejar este cartel? ¿Puedo dejar esto? En poste ese puesto. Y así he realizado las convocatorias. Y también con personas que dentro de mi grupo de amigos
con influencers, les he pedido por favor que inviten a la comunidad a participar, y sí se ha hecho, y así es como he reunido personas. Y otra preguntita, esta gente que, digamos, conforma esta comunidad en diáspora, la voy a llamar así por darle un toque así un poco literario. ¿Qué rol tienen dentro de la gestión de Ether? ¿Solo exponen o también participan en la búsqueda de lugares? O sea, ¿hay como cierta, se coaligan, digamos, las competencias para organizar a todo el personal? ¿O tú asumes como cierto liderazgo en tirar para adelante? No me gustaría decir cierto liderazgo, pero muchas veces sí tengo que impulsar a las personas. Uh-huh. Es bueno decirlo, es buena la pregunta. Existe cierta sinergia, porque todos tenemos distintos trabajos, hay algunos que estudian, pero trato de platicar con cada uno de ellos y decir qué podemos aportar. Hay gente que no tiene un centavo, hay gente que es muy, que viene de sectores muy vulnerables, ¿no? Y es su preocupación de que yo no tengo las herramientas, pero sé hacer esto. Y pues platico con otras personas que tienen estas facilidades. Por uh-huh. ejemplo, en el último evento que hicimos fue en línea para tener más alcance. Fue grabado, está en YouTube, si lo quieren buscar. Se llama Ether, evento de arte en Nogales. Y fue muy bonito porque no es con fines de lucro. Sin embargo, a mí sí me gustaría que existiera un mercado de arte en Nogales y que estas personas pudieran vender sus trabajos o sus piezas, ya sea aquí en la comunidad y si les es posible en el extranjero. Uh-huh. Entonces, algo muy bonito de esto es que en los spots publicitarios y en carteles dijimos que estábamos buscando artistas, pero no solo artistas, sino personas que nos apoyaran, por ejemplo, en escenografía, o que nos apoyaran con lugares, o que le patrocinaran a alguien, no dinero, materiales. Y fue muy bonito porque hubo personas que apoyaron con materiales. Una de las cosas más caras en el último evento fue comprar luces LEDs para llenar el escenario, para trajes de luz, telas, ¿no? Y entonces hay una maestra que yo aprecio mucho, que fue maestra mía cuando iba en la preparatoria, y ella nos patrocinó las luces LED. Qué bueno. Y no sé si pasa exactamente en Nogales, pero normalmente cuando se generan este tipo de eventos artísticos, hay como una respuesta y una comunidad muy afín a este tipo, digamos, de iniciativas, que son los propios artistas, ya sean en escénicas o en, bueno, en cualquiera de las disciplinas. Pero sin embargo, lo que se pretende, que de alguna manera es precisamente comunicar, ¿no?, al ciudadano, a la sociedad, ¿no?, esas inquietudes, ¿no?, y de esa manera, no sé si llega a pasar, ¿no?, y a encontrarse con esa comunidad, ¿no?, con la otra comunidad, digamos, de personas que posiblemente sean sensibles al arte, pero que a lo mejor no les llega. ¿Cuáles eran vuestros públicos? ¿Conseguisteis de esa manera, digamos, llegar a las personas que realmente puedan disfrutar, digamos, de este tipo, digamos, de eventos? Hemos podido tener un gran alcance porque los videos fueron subidos en YouTube, en Facebook, y aparte hubo fragmentos de videos que se publicaron en redes sociales. Pero también una parte de Ether es no solamente hacer eventos así tan grandes. A veces que participamos y vamos a lugares a realizar una exposición o una presentación, un performance, una interpretación, para que conozcan personas. Entonces, un momento que nos benefició mucho fue en el Museo de Nogales. Yo trabajé ahí y pedí permiso, aprovechando, ¿no? Y sí, se realizó el evento y fue muy padre porque fue bastante gente, más de la esperada. Nos patrocinó, la verdad, a lo mejor no sé si por aquí puedo decir marcas, ¿verdad? La soda más conocida del mundo, ¿no? Nos patrocinó las sillas y se llenaron. Y fue algo muy bonito porque eran más de 150 sillas y hubo gente que tuvo que estar de pie. Y a mí me motivó
mucho eso porque para mí, que aunque exista tanto uno de las artes y todas las personas, si hay gente que está interesada y si hay gente a la que le llega el arte y si hay gente a la que puedes tocar y mover e impulsar. Muchas veces hay personas que no conocen más allá de ciertos géneros musicales y que han ido a eventos o que nos han escuchado, y se me hace muy bonito que digan, es que yo no sabía que esto a mí me gustaba, porque a mí me lo han dicho, ¿no? Por ejemplo, en disciplina de canto, me han dicho, es que yo pensaba que la ópera eran puros gritos, ¿no? Pero ya en vivo yo sentí algo, y son cosas así que se siente muy bonito, que logras tocar a la gente. ¿Y esa atracción fue por medio de Facebook? ¿O se hicieron algún tipo, digamos, de dinámicas con escuelas o con asociaciones del barrio? ¿Cómo se fue esa atracción por tu evento? ¿Fue natural, de alguna manera, a partir de ese evento de Facebook y de la cartelería que habrías colgado? Que se pierde a veces. Bueno, la reacción de muchas personas fue diversa. Hay personas que les agradó, personas que quisieron apoyar. También hubo reacciones muy curiosas, ¿no? Una pequeña reacción que a mí me contradijo. Me desilusionó un poco, la verdad, que estaba pegando un cartel. Y un señor dijo, a mí no me gusta el arte, eso no sirve para... Y tiene razón. No sirve, aquí cito a Octavio Paz, la roca triunfa en la escultura y se humilla en la escalera, pero está para ser admirada, para impulsar y motivar. Y así avancé a pegar el siguiente cartel, y el señor muy enojado empezó a arrancar carteles. Y pues no le dije nada, pero sí me desilusionó esa reacción del señor. Y yo pensé, wow, qué triste, ¿no? Porque ni siquiera sabe lo que es y que actúa de esa manera. Pero hubo gente que también nos apoyó mucho, que en sus locales pegaron carteles o que nos ayudaron a compartir en sus redes sociales. La reacción no sé si haya sido natural, porque yo siempre he pensado que siempre ha influido algo en cada persona para reaccionar de tal manera. Pues muy, muy guay. Pues yo creo que nos queda Ana y Jesús, ¿no? Sí. No sé quién le apetece. Jesús. Ah, bueno, le andaba siguiendo la voz a Ana, pero... Ana. Así que voy muy bien. No, no se te escucha, Ana. Tienes que activar tu micrófono. Ahora. ¿Cómo estás? Uh-huh. Mi nombre es Ana. Yo solicité también la participación como aliado. Un poco como oyente porque había entrado en contacto con los seminarios de Bajo Radar. Y bueno, lo que me interesa es como hacer una comparativa más cercana entre las tres realidades que me ha tocado compartir desde el ámbito de la cultura, que es Ciudad de México, donde yo me formé por completo, profesionalmente, y la parte académica que después continué en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Entonces, respecto a Hermosillo y a estas dos ciudades, hay un poco de abismo en un espacio o una agrupación de los artistas con el apoyo de una especie de mercado cultural o de grupos de constante búsqueda de una oferta cultural dentro de las ciudades, y que no es como sucede con muchos casos que se pueden escuchar desde los actores, agentes, intérpretes, en el que tienen que
autogestionar su, pues, sus propios ingresos, ¿no? Para, a través de, su, de sus proyectos artísticos. Creo que tiene que haber más, más de una opción, no creo que eso sea suficiente con becas, apoyos, etcétera. Creo que se tiene que hablar más que de apoyos mínimos, en donde además suele no estar justificado el pago al artista o al gestor o al intermediario. Tiene que darse un sustento en convenios, ¿no? O podría darse los convenios y no solo los préstamos. Y desde la parte académica me llama mucho la atención cómo ahora estamos explorando herramientas digitales que nos solucionan muchas cosas respecto a conexiones, pero siguen haciendo falta los espacios, ¿no? O sea, ahora que escuchaba a Alberto, que buscaban espacios, que han pedido espacios, que han solicitado espacios hasta para grabar las cosas y trascender en la vía digital, pues el espacio físico no deja de desaparecer como una variable número uno para las cuestiones de eventos y manifestaciones y expresiones y que lleguen a otros. Y eso sería como mi conexión con el tipo de análisis teórico que he venido estudiando sobre los espacios públicos y el arte. ¿Ahora estás en México, Ana? Estoy en Hermosillo. Entonces, ahora, yo nací en Hermosillo, entonces vuelvo a Hermosillo y este es un poco el panorama que me cuesta trabajo como entender, porque yo lo viví hasta los 17 años, ¿no? Y por esa parte, técnicamente, no le pido yo, o sea, no encuentro que hay un nivel técnico que no pueda alcanzar el intérprete formado en Hermosillo. O sea, realmente hay muy buenos artistas, hay muy buena calidad de obras. Se va perdiendo un poco buenas referencias a otros trabajos, quizá la parte teórica, ¿no? La crítica en un sentido que solamente va a surgir cuando también se pueda sustentar el papel del crítico. Pero es sobre todo el crear un espacio de un mercado, ¿no? De arte. Y creo que tiene que ver con la formación de los públicos. Ana, yo tengo una pregunta. ¿Usted es gestora cultural? Yo estudié teoría y historia. Teoría e historia del arte. Después me tocó la suerte de hacer mis prácticas servicio social en San Ildefonso, en el Museo de San Ildefonso, y posteriormente en el Museo de Arte Contemporáneo MUAC de la UNAM. Me tocó también ser asistente de producción y coordinadora de producción, pero en festivales. O sea, festivales ya de una consolidación, como podría ser el Festival Cervantino o aquí en Sonora, como puede ser el Festival de Álamos, ¿no? Y después profundicé más en la parte teórica, a partir de preguntar cómo le enseñas a los adolescentes la historia del arte sin que se pierdan el arte mismo, ¿no? O sea, sin alejarlos del mismo arte, ¿no? Claro. Y mi interés personal han sido los espacios desaprovechadísimos que existen en muchísimos lugares. O sea, creo que algo que pasó, un suceso trascendente en México, por demás, es el muralismo. Entonces ahora tenemos una tendencia en el mundo entero a hacer intervención de espacios, a hacer los mismos artistas a veces tienen ganas de salirse de los espacios comunes, ¿no? Leía en una revista hace muy poco, con todo esto de la pandemia, ¿realmente necesitamos un museo? Claro, por mi experiencia o mi
mi recuerdo en los museos, mi formación en los museos, pues cómo decir que no se necesita un museo, pero sí se le ha exigido al museo ser muchas otras cosas además de una pared, ¿no? Blanca. Entonces, por eso un poco mi observación sobre los espacios, ¿no? O sea, que sigue siendo necesario el espacio físico para gestiones y convenios. Totalmente de acuerdo con usted, Ana. Habéis coincidido muchos en varias grietas, ¿no?, que hay en vuestra práctica, que son precisamente el tema de la financiación y los espacios. Uh-huh. Justo antes de la pandemia escuché a un académico que no recuerdo su nombre porque tengo muy mala memoria, y que dijo precisamente que vivíamos en las crisis de los lugares, ¿no?, las crisis de los espacios, porque realmente bueno, existía ahora un nuevo contexto, ¿no?, este contexto en el que nos encontramos ahora mismo, Hermosillo, Nogales y distintos, ¿no?, espacios, digamos, de España, y realmente, bueno, eso generaba, digamos, otro tipo de experiencias y generaba otro tipo de compromisos. Evidentemente, ahora, después de la pandemia, estos espacios de repente a lo mejor como que afloran en lugares que no son los acostumbrados. Obviamente, acabas de decir tú, Ana, ¿no?, el tema, digamos, de es necesario un museo. Cantidad de iniciativas han surgido de la propia necesidad y el espacio ha sido, digamos, ocupado en función, digamos, de esa necesidad. Cantidad de exposiciones y de pequeñas bienales o cuestiones que se han hecho desde la casa incluso. Hay una iniciativa llamada Panorámica que se realizaban las exposiciones en una casa de una comisaria, que nada más llegar a Ecuador pensó que la mejor manera de contactar con el tejido, ¿no?, y con todos los artistas era que ofrece su casa, que no era ni muy grande ni muy pequeña, simplemente era una casa, pero que podía ofrecer la posibilidad de generar, ¿no?, cuando tienes esa necesidad, ¿no?, y buscas, ¿no?, espacios como podrían ser el vecindario, simplemente el edificio, digamos, el propio edificio, los lugares que no están, que tanto duelen, ¿no?, Ana, que tú estabas diciendo que están en desuso, ¿no?, y que de repente te están llamando, te están ocupando, ¿no?, la Galería Magdalena, ¿no?, que también conoces, Gloria, ¿no?, que cómo utilizaban los espacios como por de tránsito, ¿no?, de la calle Magdalena y todos los pues había cantidad, digamos, de lugares o de murales que no estaban, por así decirlo, estaban muertos, y ellas ofrecían, pues eso, como una especie de galería, generaban una galería con esos espacios, digamos, que estaban en desuso. Generaban regalos incluso, cotidianos, que eran simplemente a lo mejor una poesía o una sorpresa, darte la vuelta, ¿no?, a la esquina y encontrarte con algo que no esperabas. Realmente los espacios son necesarios, pero siempre se pueden encontrar esos lugares para practicar aquello que nos inquieta, ¿no? Y además suelen ser cuando existe esa necesidad y esa al final se genera un proyecto súper potente, ¿no?, a partir de ahí, porque hay una verdadera vocación y realmente ahí sale, digamos, el proyecto sólido, ¿no? Y va, por así decirlo, escalando. Y a veces, cuando en esas escalas se pierde el propio proyecto, o sea, que a veces la escala pequeña es muy agradecida, la escala de un gran museo, sino el rellano de mi casa, ¿no? Entonces. A mí lo que más me ha gustado es la palabra grieta, ¿no? Al menos la experiencia de la Ciudad de Madrid en lo que es el asociacionismo pegado a espacios que los ha reclamado la vecindad o un colectivo de gente, una asociación o de activistas artistas o de una mezcla de ambos, que aquí en Madrid esa especie de batiburrillo que surge de modo muy potente a finales de los 90 y se desarrolla todos los 2000 hasta hoy,
hasta el punto de cambiar la propia institucionalidad cultural en esta ciudad. Yo efectivamente creo que museos ya tenemos muchos, o sea que le cambiaría el nombre y le pondría centro cultural, algo que no echase para atrás a la gente. Yo siempre pienso en las bibliotecas, todo el mundo va a una biblioteca antes y va sin trauma, va sin miedo, pero sí es verdad que el arte contemporáneo, digamos, determinado arte contemporáneo se ha sofisticado de tal modo que ha generado unos códigos un poco inaccesibles. Entonces hay mucha gente que oye la palabra museo y se le ponen los pelos. Alberto, como el señor que decías, ¿no? O sea, yo no le quito parte de razón, ¿eh? Y me dedico a esto. O sea, que te quiero decir que sí habría que darle una vueltita para pensar en públicos. O sea, esa palabra que hemos hablado antes, Vane, de cómo... Yo con mis alumnos estoy todo el rato, pero pensar en los públicos. Yo formo artistas, digo, pero estás pensando en el público y no piensan en el público. Digo, pero es que hay que pensar. Claro. ¿Tú a quién le hablas? ¿A quién hablas? ¿Quién te va a entender? Entonces la palabra museo yo creo que es para el tema de colaborativo, participativo de entrada. Otra cosa es que sea un mega museo como el Reina y tenga todo un departamento de actividades públicas que tiene otro diseño de programación muy diferente. Pero sería como más guay llamarlo eso, centro cultural, centro de cultura contemporánea, alguna especie de nombre un poco híbrido, un poco que no ancle, digamos, ideas preconcebidas y que sea atractivo y comprensible, ¿sabes? Y entonces ya, como esa cosa de vasos comunicantes, del centro cultural con la gente fuera y la gente fuera dentro, o sea, que haya como una especie de porosidad permanente entre ambos lados. Eso es lo deseable y lo que creo que hay que jugar todo el rato con el lenguaje y con las propuestas que se hacen desde ahí. Pero digamos, de fuera adentro, al menos la experiencia de Madrid, nos hemos colado, digamos, en grietas legislativas, de marcos legales, de las distintas capas de gestión cultural. O sea, con la tabacalera se coló en el Ministerio de Cultura con un colado absoluto. Y es un espacio de 9.000 metros cuadrados en el centro de Madrid, gestionado por la gente de la ciudad. Esto es una plaza, fue una colada, pero colada, de los vecinos al Ayuntamiento de Madrid. Y la cebada, que ya están construyendo en la piscina, pero durante muchos años fue un sitio cultural muy activo, el campo de la cebada, en la Latina. También fue una colada por la Asociación de Vecinos al Ayuntamiento también. O sea, que iba un poco de quién depende esos espacios. Entonces, en el caso de Alberto, sería muy guay a lo mejor que buscarais como un lugar, no en general, sino ese, ¿no? Y a piñón, ahí, piqui, hasta que encontréis la grieta legal, ¿no? Pues es que muchas veces va por personas, ¿eh? O sea, la tabacalera fue porque había una persona que de hecho venía de México. Ángeles Albert venía de trabajar en los faros de México, de la Ciudad de México, entonces tenía muy claro el potencial que tiene un lugar así para que la gente pueda proponer hacer movidas y también artistas pues con más profesionalizados también, ¿no? Se genera ahí como un híbrido de autogestión muy, muy poderoso. Y eso fue una persona que en ese momento dio la casualidad que tenía poder para mover hilos y que consiguiéramos ese marco legal de una ley de administraciones públicas del 2003 que sigue en activo en el 2021. Entonces yo pienso que hay que como buscarse aliados, hilar fino y localizar espacios que digas, este es nuestro espacio. O sea, hacer un mapeo del territorio y decir, a ver, ¿qué espacios hay vacíos, a quién pertenecen y con quién puedo hablar? Hay un artista que se llama Santiago Cirujeda, que trabaja precisamente con eso, con las licencias alegales, ¿no? O sea, busca la legalidad, los huecos legales para poder intervenir. Justamente de esa manera tú puedes hacer de eso un potencial. O sea, el no estar normado, de repente eso se convierte en todo. Ahora mismo es nada, pero lo puedo convertir en todo lo que queramos nosotros, ¿no? Entonces, realmente eso es muy interesante, buscar ese tipo de alianzas de personas que conozcan esas cuestiones, ¿no? Arquitectos o personas, claro, digamos, centradas un poco en temas de derecho, que realmente te puedan dar ese tipo de pistas. Y de repente, además, eso es todo un arte también, ¿eh? El poder atentar desde ese lugar, ¿no? Desde ese espacio, digamos, que te da ese permiso, porque realmente no te pueden decir nada.
Y luego, por ejemplo, Irina Bobardi, también la brasileira, ¿no? La arquitecta brasileira, también tuvo que hacer el museo justo debajo del museo. O sea, generó su pequeño museo afuera del museo, porque ella entendía precisamente ese horror, ¿no?, del museo y de esa cosa que sí, como de barrera psicológica y que no estaba hecha para las personas normales, ¿no? Que era el museo, era para la élite, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de pequeñas estrategias así de la fuera adentro, que poco a poco, ¿no?, que supongan eso, esa porosidad para poder atraer a los públicos que nos interesan realmente, ¿no?, que son muy variados. Claro. Y nosotros como grupo, o sea, en Andamios, sí nos planteamos desde el inicio que necesitábamos un espacio, ¿no? O sea, y tomamos una casa, ¿no? La casa donde estamos, que es Casa Andamios Teatro, es una casa que inicialmente fue una casa tomada. Y hay muchas casas que son abandonadas. Bueno, después localizamos a los dueños, entramos en convenio y todo esto. Pero inicialmente también es como esa posibilidad de que hay muchas casas en Nogales, en Hermosillo, que están abandonadas, y no solamente eso, ¿no?, sino que se convierten en un riesgo social, porque, o sea, en venta de droga, o sea, hay muchas cosas dentro de esas casas. Entonces, también es otra posibilidad, ¿no?, aparte de esas grietas legales, que también hay que trabajarlas, ¿no? Un poco, es como súper interesante, ¿no? En ese aspecto, en Londres, se generó una figura que se llama The Guardians. No sé si vosotros tenéis interlocución con el municipio, con el ayuntamiento, pero era una fórmula muy, creo que bastante inteligente, de salvaguardar los espacios de personas que estaban simplemente, a lo mejor, pues un colegio dejaba de tener un propietario y pasaba hacia otro, y en ese cambio de licencias y cosas, realmente esos tránsitos cede a artistas para que ocupen esos espacios, con la condición de que paguen simplemente la luz o las cuestiones, digamos, de mantenimiento, que realmente incluso el edificio lo agradece. Ese tipo, digamos, de cuestiones, si hay un intermediario que es, pues, municipal, o que es que salvaguarde un poco esa normativa, o que pueda facilitar esas cosas, al final lo que está generando es que los propios artistas tengan sus espacios, que los propios espacios tengan vida, y que el barrio en sí se esté enriqueciendo, en vez de tener un espacio que está cayéndose, o que está eternamente pasando, digamos, por tránsitos legales en los que, bueno, poco a poco se va vaciando y se va deteriorando, ¿no? Entonces, no sé qué tipo, digamos, de posibilidad tenéis de interlocución, pero hay figuras que se pueden explorar, que obviamente benefician tanto a propietarios o estados, digamos, legales, donde no hay nadie dueño de aquello, y a los artistas y a las personas, digamos, que necesitan ese espacio para expandir la cultura, ¿no? La cultura de Madrid está la parte más poderosa, sobre todo este tipo de prácticas de nuevo género de arte público, podríamos llamarle, está muy asociada a la ocupación. O sea, empezó una cultura muy fuerte en Minués a primeros de los 90, que es la primera vez que se genera en redes internacionales de artistas en España, y sobre todo con los punkis, la verdad, que fueron los más internacionales. Y luego ya la historia de los laboratorios está muy pegada a lo que luego ha venido pasando en Madrid. Pero no por nada, sino porque se genera un espacio de posibilidad en la que gente de muy diversos contextos converge y genera ahí como una especie de potencia energética muy, muy fuerte, de gente que viene de los activismos o de todo tipo de artes, ¿no? Lo que decíais antes, ¿no?, de que me ha gustado muchísimo lo de artes declamatorias, que aquí no lo usamos, pero me parece de una belleza. En fin, gente de todo tipo. Y ahí yo entrevisté a un chico, luego os mando el link si queréis, porque es un libro que tengo de entrevistas con agentes de aquí, que se llama Agentes Públicos de la Ciudad de Madrid, lo tengo online, libre, vaya. Y hablé con Carlos Vidania, para que se sorprendía, porque decía, ¿cómo en un libro de cultura me hablas a mí, ¿no?, que él es activista, ya está. Pero decía unas cosas como muy sabias, que decía, lo ilegal no es ilegítimo,
Y luego también en gestión de públicos, la gente cuando pasaba el umbral y de repente decía no pasa nada y aquí están sucediendo muchas cosas interesantes, ¿no? Es un caldo de cultivo cultural que de hecho genera una imaginación política y unos modos de hacer que se han visto replicados pues, por la Casa Encendida, por todos los centros culturales del Ayuntamiento de Madrid, tienen unos modos de estructura administrativa de operaciones, ¿eh? Lo que es la pura gestión, que sale muchas veces de esos lugares, donde un montón de gente se ha comido la cabeza para a ver cómo nos organizamos. Somos un montón de gente, tenemos un espacio limitado, a ver cómo organizamos todo esto. Y eso es súper interesante. En cuanto hay un espacio grande de posibilidad donde la gente se puede autoorganizar, se organiza estupendamente, ¿no? O sea, bueno, con sus fricciones y tal, pero sobre todo se generan modelos de posibilidad. Sí, es muy guay. Al menos la historia de la cultura de Madrid, que es la que yo más conozco, transita mucho esas posibilidades que rozan, que son ilegales en un principio y luego ya se legalizan precisamente por el valor, ¿no?, que tienen. Sí. A mí me encantó esta aportación que me dan, porque en cuanto a lugares, yo es incluso... No te pongas ahí a hacer el macarra, que luego... Digamos, dije, bueno, voy a juntar puntos para sacar mi casa de como trabajo. Y dije, ya sé, si me compro un terreno y hago un centro cultural. O sea, era mi idea. Ideal. Pero esto que me dices, yo lo desconocía. Y me parece súper interesante esto de las grietas, de meternos como humedad. Pero si hay espacio, si no, no lo había contemplado yo verdaderamente. Creo que voy a empezar a juntar firmas con participantes de mi proyecto y ir al Palacio Municipal, porque es una excelente idea, la verdad. Jesús, perdonad, Jesús. Es que le hemos abandonado al pobre. Sí, Jesús, a todos ya. No se preocupen. Yo aquí, de hecho, en este foro me siento un poco más oyente que en otro que también mandé solicitud. No sé quién contestaba el correo si está aquí para participar en Ciudades Imaginadas, pero con mucho gusto también participo acá. Yo tengo un centro cultural independiente, igual en la misma calle que la maestra Hilda, y donde también está, bueno, estuvo Navila, no sé cuándo vuelves, Navila. Y también conozco a Diana, respondiendo también un poco a la pregunta de si nos conocemos entre nosotros, ¿no? Yo conozco a Hilda, Diana y Navila. Mucho gusto a los demás. En el 2013 nosotros abrimos este centro cultural independiente con una cafetería, una galería y una librería, una casa de ahí de la calle Sufragio Efectivo también, en las faldas del Cerro de la Campana. Y a raíz de la problemática que fuimos descubriendo ahí en la zona, que sobre todo era la inseguridad y los espacios abandonados, como ya comentó la maestra Hilda, nos pusimos a trabajar en el tema de intervenir casas abandonadas con proyectos de arte urbano, ¿no? Empezamos a pintar muralitos, empezaron más chicos y empezaron pequeños y luego fueron creciendo, ¿no? Conforme se fue sumando gente. Igual Teatro Andamios tuvo también una experiencia de hacer murales ahí en el centro y hacer otro tipo de intervenciones en las que hemos participado algunas veces, ¿no? Ya con ellos. Este proyecto lo empezamos en febrero del 2015, empezamos con la primera intervención y al día, más o menos en enero del 2019, fue el último mural que hicimos de ese proyecto, que fue muy específico, que se llamaba De las Galerías a la Calle, así lo nombramos, ¿no? Y era eso, ¿no? Invitar a todos los artistas que por lo general trabajaban en Caballete a pintar obras artísticas en paredes de casas abandonadas o en paredes que ya eventualmente nos fueron prestando para mejorar la imagen, ¿no? Rescatar y promover el centro histórico. Y sí, la maestra Hilda y Navila pueden ser testigos, digo, y son parte de eso en el que sí se ha notado un cambio, ¿no? En la evolución de la zona en estos 5 o 6 años de trabajo en conjunto de los centros culturales. Al día de hoy ya la mayoría de esas casas abandonadas
ya son centros culturales o son departamentos, hay más flujo de gente, hasta antes de la pandemia habían muchos eventos ya, ¿no? Y me ha tocado organizar algunos festivales también ahí en la zona, uno que se llama El Picnic, que es en el Parque Madero, uno que es muy cerca de ahí de la calle Sufragio Efectivo, de hecho donde termina la calle Sufragio Efectivo. Al día de hoy tenemos 7 ediciones ya del Picnic, en el que juntamos diferentes disciplinas artísticas, ¿no? El graffiti, la música, juntamos el tema del consumo local con los emprendedores locales y esta tendencia que estaba más fuerte en su momento de los food trucks, ¿no? Y bueno, era una mezcla que salió muy bien. Ahorita por la pandemia no hemos podido ejecutar este evento, pero literal, un picnic, le regalábamos a la gente una mantita cuando entraba en el lugar, un evento gratuito. Ok, aquí estoy leyendo, ya nos juntamos. Ah, muy bien. Entonces, me suelto con todo el tema. Alguien escribió que Ciudades Imaginarias se juntó con el entorno de es que no le habíamos comentado, Jesús estaba en la mesa de Ciudades Imaginadas, pero como nada más eras el único tú en la mesa, entonces fue juntarla junto con el de mediación, entonces por eso es que estás aquí. Perdón, una disculpa. No te preocupes, muchas gracias, Pablo. Y hemos hecho otros eventos, ¿no? Otros eventos chicos, grandes, pero todos con el propósito del rescate y la promoción de lo que es el centro histórico y los barrios que colindan con este centro, ¿no? Y de ahí nació como otra idea que hemos estado trabajando. Ahí sí está como muy bien estructurada en la cabeza a lo mejor, pero realmente en el papel no ha aterrizado nada y en la práctica pues ahí van pequeños pasos, ¿no? Que se llama Zona Centro, que es con lo que me inscribí, ¿no? Y el día de hoy yo estoy colaborando directamente con Diana Reyes y también con la maestra Hilda en dos proyectos. Uno, el de la sufragio efectivo, que es el de hacer el cambio de nombre. Se está trabajando cambiarle el nombre al de un poeta difunto del estado de Sonora, no propiamente Hermosillo, pero vivió mucho tiempo en Hermosillo y murió en Hermosillo, Abigail Bojorquez. Y ahí estamos en el proceso de recolección de firmas. Estamos en proceso de cambiar, bueno, volver a pintar murales donde ya están los antiguos y que están envejeciendo de manera fea o que ya nos borraron algunos de ellos. Y hay otro proyecto más al norte que estamos trabajando que se llama Pablo, Parque Botánico Lineal Oriente, que ese lo estamos haciendo con Diana Reyes y con otras personas que también tienen que ver con el tema del urbanismo, con el tema del urbanismo y con el tema del medio ambiente. Y la idea de este parque botánico lineal es rescatar un andador peatonal que en el pasado fueron las vías del ferrocarril que llegaban a Hermosillo y que fue una zona industrial muy importante para la ciudad de Hermosillo, ¿no? A finales de los 800, principios de los 900. Hoy en día es un andador peatonal muy abandonado que tiene una problemática pues, de alumbrado público, de incidencia delictiva y de recolección de basura, ¿no? Y no es porque las autoridades no colecten la basura, sino porque es más la gente que está ensuciando el lugar y es menor la frecuencia de recolección de la necesaria, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea entre vecinos y autoridades a trabajar este proyecto. Este lo acabamos de empezar, yo creo que tenemos como un mes trabajándolo, en el que la propuesta es convertirlo en un museo de la paleta vegetal oficial de Hermosillo, que se acaba de aprobar hace un par de años o un año, por el Instituto Municipal de Planeación Urbana. En Hermosillo, nomás para ponerlos en contexto con eso, se han plantado muchas especies de manera ornamental en los bulevares, en los espacios públicos, pero que no van acorde al desarrollo sustentable de la ciudad, ¿no? Y han generado mucha problemática para el desarrollo de las especies nativas o que tienen que ver o que son
de la región, pues, ¿no? Entonces, la idea es convertir este parque lineal en un museo de la paleta vegetal, pero a la par que se convierte en un museo de la historia de lo que fue esa zona en el pasado. Entonces, los murales que estamos pintando el día de hoy, que llevamos muy pocos ahorita, llevamos 4, se han pintado 3 murales que ya están concluidos. Uno es la primera imagen de Hermosillo, que es de 1852, imagen del Cerro de la Campana, que está muy bonita. Otro es la antigua estación de ferrocarril que estuvo en esa zona, hoy ya no existe. Y otro que se está pintando es una imagen del vertedor de la presa cuando antes tiraba agua. Hermosillo tiene un problema muy fuerte de sequía, la presa está seca, ¿no? Pero hay una imagen de los 80s en el que todo mundo recuerda, ¿no? Con mucha nostalgia de cuando la presa abría las compuertas porque no tenía capacidad para tanta agua. Entonces, es un poco llegarle a la gente por ese lado. Se está trabajando con los vecinos. Los vecinos ya desde antes han estado cada quien como agarrando su pedacito para limpiarlo, para sembrar. Pero es muy recurrente el desánimo que llega otra vez con todos ellos, con todos nosotros, porque yo también soy vecino de aquí, ya que sembramos, no sé, 20 especies y a los 2-3 días aparecen 3 nada más de esas especies y 17 ya se las robaron, ¿no? Estamos en una zona de alta incidencia delictiva y pues abandonada por las autoridades y por los vecinos, no es nada más un tema de las autoridades. Eso es en lo que andamos ahorita. Y a mí me asaltaron, de hecho, en este parque lineal en junio. No fue una experiencia así tan fuerte, pero tuve un caso de incidencia delictiva que yo viví de manera personal. Y bueno, estamos trabajando en eso. Esperamos mostrar avances notorios para el día último de marzo. A principios de la siguiente semana ya empiezan a trabajar con remover tierras los arquitectos y los despachos y las empresas de construcción. Y a la par estamos trabajando con los artistas y con Diana Reyes en la selección de las imágenes y la ejecución de los murales, ¿no? Ahí en este parque. Pues si te sirve de algo, yo te puedo contar unos proyectos que yo llevé los últimos, pero trabajé un tiempo en Intermedia de Matadero Madrid, que es un centro cultural de aquí que trabaja mucho cultura de base y este tipo de prácticas, digamos, de giro social, de arte socialmente comprometido. Y se desarrollaron desde el 2013 hasta el 2018 una cosa que se llamaron los paisajes. Se hizo paisaje Tetuán, que iba por distritos, ¿no? Distritos de la periferia, distritos marginales, distritos un poco, me imagino, con unas problemáticas parecidas a las que tú señalas. Y fue paisaje Tetuán, paisaje Sur, que era Usera Villaverde, y paisaje Vallecas, todo el distrito de Vallecas. Es muy grande, porque es... Puente de Vallecas está más cerca de la ciudad y luego Villa de Vallecas, que es, bueno, está ya, que son paus de estos que han quedado medio construir por la crisis, en fin, que generan unos espacios urbanos un poco sórdidos, extraños, y que hay un asociacionismo muy, muy débil, y teníamos precisamente esos problemas. En términos generales, cada uno tuvo su especificidad. O sea, Paisaje Tetuán todavía era bastante arty, digamos, transitaba muchos artistas, cada vez Paisaje Vallecas ya era casi todo red de asociacionismo de allí, y siempre algún artista, pero porque los propios vecinos pedían, ay, queremos que este colectivo de arquitectos que ya conocemos, que trabajan mucho tipo reciclajes y cosas así, pues vengan y nos ayuden. Sea como fuere, de todos los proyectos funcionaron bien, bien 3 o 4. O sea, te quiero decir que es un territorio donde la casuística sí está a flor de piel, y hay unos que funcionan bien, otros no. Así, en términos generales, yo creo que los que funcionan bien es los que consigues implicar al vecindario. O sea, en tu caso, por ejemplo, yo no diría vamos a sembrar, que siembren los vecinos. Sí. Porque en el momento que son ellos los que siembran sus tomates o lo que siembren, ellos mismos se autorregulan, ¿no? Se genera como una especie de acuerdo tácito entre los habitantes de ese territorio. Que hay un control, ¿no? Pero bueno, con todo y con ello es complicadísimo. O sea, que yo creo que no tirar la toalla, seguir
intentando, porque en nuestro caso de repente hubo uno de un skatepark que funcionó genial porque eran los propios patinadores los que se iban limpiando y arreglaban, pero después de 2 años pues reventaron todo, hicimos un montón de bowls y se rompieron, en fin, pero bueno, 2 años que aguantó no estaba mal porque era ese colectivo así bastante potente. Y sobre todo que cada vez que haces algo se mueve otra cosa, en el sentido que a lo mejor nosotros fueron algunos que no fueron exitosos en principio, pero por otro lado sí pone un foco sobre una zona deteriorada, efectivamente ese rollo de que no se limpia aquí en Madrid, tela muchísimo, y de repente poner el foco más o menos o mediático, digamos, que se empieza a conocer un lugar, pues de repente los responsables municipales empiezan a invertir un poco más y se organizan un poco esos espacios, que aunque tu proyecto no funcione, siempre pasan cosas, ¿no? O sea, que yo creo que en cuanto te pones a intervenir un espacio, van a pasar cosas. Hombre, se te puede ir de las manos, como ha pasado también, que Vanessa lo sabe, en Malasaña, ¿no? Con los de Tribal, pues fue una gente que empezó a intervenir Malasaña y los mega, mega, ultra gentrificaron, pero mega, ¿sabes? Entonces, claro, los artistas siempre estamos ahí en el filo de estar en el lado del apoyo social y mejorar un barrio o destrozarlo porque se hace una cosa sexy y empiezan a llegar. Y esa especie de paradoja constitutiva de nuestra función hay que asumirla y ya está. Y desde ahí, pues, trabajar. De hecho, eso ha sido un poco la crítica, ¿no?, que hemos recibido, sobre todo de los estudiantes de ciencias sociales. Claro, es un clásico. Que somos los gentrificadores, ¿no?, del centro y que estamos generando que la gente originaria de estos barrios se vayan. Pero la verdad es que no ha sucedido. La verdad es que ha llegado gente, pero están ocupando los espacios abandonados. Y los vecinos... Hilda lo sabe muy bien, los vecinos que ya estaban también ahí continúan y están contentos porque ellos dicen que es notorio el cambio en la seguridad con el trabajo que hicimos los colectivos, los centros culturales que estamos en el sufragio efectivo para el rescatar y promover, ¿no? Hilda, Navila lo sabe muy bien, hace 7, 10 años era el sufragio efectivo, era el viejo este. Y ahora sí es una zona muy distinta. Ahorita me llamó mucho la atención que mencionabas esto de los distritos, que fue lo que yo mandé, ¿no? Más que nada como lo de zona centro. Y lo que, la idea de zona centro es reconocer que en lo que es el centro y los barrios antiguos que están pegados al centro, tienen diferente identidad. Aunque en el futuro, aunque en el pasado hayan sido más homogéneos porque era una muy pequeña mancha urbana, hoy en día es muy notoria la diferencia entre las zonas del centro de la ciudad. Por ejemplo, donde estamos acá, Teatro Andamios, Casa Madrid, que es el centro cultural que yo tengo, y otros negocios, es muy claro que se está consolidando esta zona como un distrito artístico creativo, ¿no? Está el Colegio de Sonora, está el Instituto Sonorense de Cultura, están restaurantes con este ambiente bohemio, cafeterías, y bueno, la mayoría, la moda, o la mayoría de los que están ahí, son teatros, ¿no? Pero hay una calle que está enseguida, que se llama Cerdán, que a partir de la Cerdán hacia el norte es muy notorio el cambio en la identidad de la zona, ¿no? Es este barrio que es meramente comercial, pero para la gente que conoce Hermosillo dice, pues es el centro todo, ¿no? Entonces lo que estamos promoviendo con Zona Centro es reconocer la identidad que tiene cada una de estas áreas geográficas dentro del centro de la ciudad, incluyendo lo que mencionaban ahorita del Cerro de la Campana. El Cerro de la Campana es una zona que no se está desarrollando a la misma velocidad que la ciudad. Entonces, tú ves un contraste muy fuerte del sufragio efectivo que estamos ahí en las faldas con el Cerro de la Campana, ¿no? Gente que todavía no cuentan con los servicios más básicos, que son como el agua, luz, incluso techo en algunas de las casas, ¿no? Ves niños descalzos, ves un problema de incidencia delictiva muy fuerte en el Cerro de la Campana, muy, muy fuerte. Y del otro lado
Está otra parte que queremos incluir en esta visión de zona centro, que viene siendo como el distrito económico financiero, porque el Cerro de la Campana está rodeado de zonas que están teniendo un desarrollo muy impresionante, y sobre todo la del Vado del Río, que es este distrito económico financiero. Tienes todos los centros financieros, tienes los hoteles de lujos, tienes las agencias de carro de lujos, tienes, tienes la Secretaría de Economía, tienes la plaza comercial más, por decir, más lujosa, Hermosillo también, y está a 4 o 5 metros del Cerro de la Campana, ¿no? Entonces hay un contraste social muy fuerte que está generando una problemática social real, tangible. O sea, ha habido casos, yo siempre cito este caso que sucedió hace como 3 o 4 años, ¿no? Pero está el hotel este, el Hamptons o Marriott, no sé, es un hotel de lujo, ¿no? Y justo atrás de este hotel está el Cerro de la Campana, está la colonia Las Pilas. El Cerro de la Campana tiene 5 o 6 colonias, ¿no? Y Las Pilas es la más, o top 2 de las más conflictivas del Cerro de la Campana. Entonces salieron unos niños bajo los influjos del cristal, al mismo tiempo que iban caminando unos turistas que se estaban hospedando en este hotel. Los niños los asaltaron y terminaron matando a uno de estos turistas, ¿no? Entonces el contraste es muy notorio, y el desarrollo que se está impulsando en la ciudad no está tomando en cuenta el Cerro de la Campana, ¿no? No está tomando en cuenta ni las necesidades más básicas que hay en esta zona, y bueno, pues la problemática la estamos viviendo todos, ¿no? Tanto con los que están en el cerro como los que estamos abajo del cerro. Wow. Entonces, el trabajo que está haciendo la maestra Hilda, y ahí sí soy testigo yo, porque me tocó participar de manera muy pequeña, pero me tocó participar en el proyecto que hizo ella, Arte en tu Barrio, que es en la colonia Cerro. El Cerro de la Campana, como les digo, tiene 5 o 6 colonias, ¿no? La colonia Cerro, la Ángel Flores, la Matanza, Hacienda La Flor y Las Pilas. Si no me equivoco, son todas las que están en el cerro. Entonces, Hilda empezó a intervenir la colonia Cerro y Las Pilas con este proyecto Arte en tu Barrio, y ahí me tocó ver, o sea, el cambio fue muy notorio, pero a falta de financiamiento, a falta de apoyo para este proyecto, pues solo se mantuvo segura la colonia durante el tiempo de ejecución de este proyecto. Entonces ellos organizaban partidos de fútbol que eran interbarriales, de ahí del mismo cerro, pero pues entre estos barrios, que incluso entre estos barrios tenían conflictos, ¿no? De que, ay, los niños de Las Pilas y los niños del cerro, y se peleaban entre ellos y a veces escalaban, ¿no? Entonces el tiempo que ellos estuvieron interviniendo estos parques estuvo bien interesante, porque se veía esta vibra en la que estaban los niños jugando fútbol en el parque, o estaban practicando teatro, o estaban sembrando algún arbolito, o estaban pintando un muralito en las paredes que tienen ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba el alumbrado prendido, que no lo prendían, se prendió para ese evento, ya, y cuando se acabó el evento lo volvieron a apagar, pero se prendió durante ese evento. Y algo que fue muy valioso, aparte de la intervención en el parque por teatro en Damios, por los niños y la gente que participó, era que los papás estaban teniendo convivencia en las banquetas que estaban alrededor del parque, que se sentaban en las cocheras, en el portón, no sé cómo, si entienden la palabra cochera, ¿no? Porque es muy hermosillense, ¿sí? Pero estaban en las fachadas de las casas tomando café y platicando los vecinos mientras veían a sus hijos realizar las actividades, ¿no? Entonces no era nada más la ocupación que se hacía en el parque, sino la ocupación alrededor, ¿no? El efecto. Y fue muy valioso, pero pues ahí la maestría les explicará más, ¿no? No hubo este como alcance de recurso para darle más duración al proyecto. Por mi parte, yo creo y realmente estoy muy convencido en la necesidad de reconocer la identidad de cada una de estas zonas que están muy pegadas, uh-huh, y que realmente se están desarrollando actividades económicas, sociales muy distintas entre sí. Y como todas estas zonas que están alrededor del Cerro de la Campana y que son diferentes distritos, el económico, el artístico, el comercial, etcétera, pueden integrar políticas públicas y proyectos empresariales que busquen la integración social de gente del Cerro de la Campana. No sé, como estímulos fiscales a las empresas que contraten a gente del Cerro de la Campana, como proyectos de capacitación y vinculación con los productos creativos que se generen intelectualmente en el distrito artístico creativo, pero que se puedan producir materialmente en el Cerro de la Campana, a lo mejor. O sea, yo creo que es el tema más importante es el Cerro de la Campana por dos motivos, al menos para mí.
Uno, es el monumento turístico más importante de la ciudad de Hermosillo. Y a la vez, es la zona más abandonada, bueno, de las zonas más abandonadas de la ciudad de Hermosillo, porque hay zonas peores. A mí me gustaría comentarte, se me quedó alguna cosita en el tintero cuando comentabas el proyecto que estabas haciendo de recuperación del botánico, ¿no? Como decías que bueno, habéis estado plantando y que bueno, que todas estas especies y que bueno, en cuestión de días habían desaparecido, ¿no? Siete de ellas. Un poco andando un poco lo que había dicho Gloria y pensando en esos lugares que posiblemente hay que resignificarlos y que las personas han estado continuamente transitando con miedo, posiblemente, como te pasó a ti a lo mejor cuando estabas pasando por ahí. Y cómo esos espacios de tránsito se pueden convertir en espacios de estar. Entonces, pequeñas estrategias como, por ejemplo, el crear pues desde un evento barrial en donde todos puedan, digamos, de alguna manera colaborar o, no sé, una comida comunitaria, una cuestión en donde se explique a lo mejor ciertas cuestiones que van a suceder ahí. Generar a lo mejor también mobiliario urbano, de esta guerrilla, ¿no? Este tipo de mobiliario que te permite de repente construirlo también en comunidad, ¿no? y que ya pueda ser pues, un parque de skaters que pueden ser para juego, como pueda ser un simple banco o un carrito que te permita a lo mejor poner ahí tu comida y venderla. No sé, cuestiones que generen de alguna manera un espacio para estar y que ese lugar que se convierte en algo, en un vertedero, en un lugar poco apreciado por los vecinos y sobre todo un espacio en donde tú pasas rápidamente, que cambiarle, ¿no?, el tono y que sea un lugar en donde tú quieres estar y donde tú perteneces y que cada uno de ellos no sé, se sienta parte de ese lugar, ¿no? Para que de alguna manera, bueno, pues que eso al final vaya cambiando, porque realmente es la idea que tienen cuando vierten las basuras, que realmente tienen la idea de que eso no sirve, que eso es un lugar en desuso y no tiene sentido, ¿no? Generar nada a nivel comunitario, ¿no? Pero sí, con pequeñas pinceladas, pequeños eventos, pequeñas cuestiones que de repente dices, oh, este lugar tiene algo, ¿no? A mí me ha recordado un proyecto que hizo un chico que anduvo por aquí por Madrid a principios de siglo, yo ya estoy como dando la clase esta mañana. En 2010, que vino a hacer el máster aquí de la Universidad Complutense. Luego se volvió a Bogotá, Santiago Mejía se llama, y él tenía un grupo en Bogotá, hicieron un proyecto muy bonito que se llamó el Barco Pirata, no me acuerdo de qué barrio, pero también hay un barrio marginal con niños también, y entonces lo que hicieron, que era molonísimo, hicieron un barco pirata enorme, como una especie de parque con forma de barco pirata que diseñaron ellos, pues con unos arquitectos y tal, y luego hicieron un cuento. Entonces, claro, hacer algo así como llamativo, que lo hagan los propios niños y con restos, o sea, con basuras o con maderas recicladas o con cachos que encuentres por ahí, o sea, un poco, yo en tu caso a lo mejor no miraría algo práctico, miraría algo como muy disparatado, muy loco, muy grande, que llame mucho la atención y como poner el foco. Efectivamente, si has dicho que es zona turística, lo que alucinante como un icono cultural y que no lo cuidan, ¿no? A mí hay algo que no acabo de entender, ¿no? Y digamos, poner a los niños a diseñar y a hacer sería guay, ¿no? O sea, no, me flipo, ¿eh? Yo empiezo ya a inventarme movidas, pero... No, son muy buenas ideas. Pero claro, yo creo que la cosa es como poner el foco mediático. Esto es como una estrategia clásica, como ha dicho Vanessa, de guerrilla urbana y sobre todo de técnicas de arte público de nuevo género. O sea, poner el foco mediático donde la arena pública, algo que, de lo que no se está hablando o no se está tomando en serio por los responsables, porque lo que tú estás contando, o sea, es un poco
O sea, a mí me desborda porque es verdad que en España no tenemos realidades como tan salvajes. Bueno, exceptuando la Cañada Real, que como tú, no sé si sabéis, pero bueno, ha estado sin electricidad con toda la... Bueno, en fin, pero exceptuando un caso como la Cañada, y es verdad que allá hay un montón de arquitectos y de gente trabajando, pero vamos, la realidad social no es tan bestia como la que tú cuentas, no es tan extrema, ¿no? El distrito financiero, al lado hay un barrio... pues normal y otro normal. O sea, Madrid es una ciudad que no tiene esos contrastes tan extremos, ¿no? Pero vamos, yo creo que ahí hay que poner como el foco para que asuman responsabilidades, ¿no? Porque es que ya se nos... parece que los artistas podemos... Pero bueno, como mucho puedes poner un foco fuerte allí, aliarte con redes de base e intentar buscar esas grietas, ¿no? O sea... Y si luego se requiere a lo mejor un trabajo en cadena para poder ser expansivo y llegar a muchos municipios, claro. El tema, digamos, de la hay iniciativas de inteligencia colectiva que yo no sé si, yo creo que también en México hay bastantes, en torno a hacer prototipos y que esos prototipos, digamos, se comuniquen unos a otros. O sea, con elementos, digamos, en desuso, que pueden ser desde... ruedas de coche hasta, no sé, cuestiones digamos de pues los paneles digamos de madera, lo que sea o cualquier cosa digamos también que se reutiliza de tráfico o lo que sea, se generan este tipo de, ¿no?, de mobiliario urbano que puede ser un taller, que ese taller sirve para que venga gente a participar y esos mismos se convierten en maestros para otros lugares. Es decir, al final eso se convierte en como una mancha de aceite que bueno, genera, digamos, en red una serie, digamos, de cambios en ese sentido, ¿no? Y al final es una estrategia, digamos, muy, muy expansiva, ¿no? Que al final consigues que la gente participe, que se contagie, que cada uno lo customice de la manera que quiera, pero sobre una base, digamos, que se ha comunicado, ¿no? Y que se puede hacer con una matriz y a partir de ahí generar más, ¿no? Hablaba un señor que lo tengo aquí apuntado porque no me acuerdo nunca de su nombre, se llama Peter Sloterdijk. Sí, es que no sé pronunciarlo. Seguramente Gloria lo sepas pronunciar mejor que yo. Bueno, no, yo le digo Peter Sloterdijk, pero porque no sé si se pronuncia así o digamos lo españolizamos así. Seguro que es mucho más oficial. Sí, ahora os lo escribo en el chat. Bueno, sí. Decía una cosa muy interesante, que decía que el mundo contemporáneo se basaba en la explicitación. Es decir, antes, lo que antes era... se ocultaba el código, ¿no? Lo que era un secreto, ¿no? El secreto de la Coca-Cola, ¿no? Y ahora se ha convertido, digamos, en todo lo contrario. El fondo, el código, cómo construir las cosas, los procesos, hacerlos públicos, eso se ha convertido en lo contemporáneo. Compartir mis saberes para que cada uno lo asimile para sí mismo y lo aplique en su lugar de la manera que quiera, ¿no? Entonces, compartir estos saberes, a generar este tipo de recursos que hacen que la comunidad se enriquezca con este tipo de estrategias y con estas cuestiones, ¿no?, que son muy, muy, muy básicas, pero que realmente generan mucho, ¿no? Es quizás la manera de estar en lo contemporáneo, ¿no? Que no es guardarme mis secretos y hacer que algo sea único, sino al revés, compartirlo y generar. Ahí. Sí, Vanessa, me parece muy interesante esto que habla... este puntito sobre los talleres y la participación. Aquí, por lo menos en Nogales, es más... hay un tabú al arte, como mencionaban hace rato, y me parece algo muy interesante crear talleres o mini talleres para que participe la gente y se involucre. Y sobre lo que dice de Peter... ay, no lo puedo pronunciar yo tampoco. Peter Sloterdijk. Sí. Esto de los códigos. Ok. Esto de los códigos nos hace voltear la vuelta, ¿no? E involucrar más a las personas. Es como yo lo veo que lo plantean. Y a mí me gustaría, por ejemplo, aunque acaben estos talleres, tener contacto con ustedes. Porque sería muy interesante
para mí seguir platicando sobre cómo retroalimentarnos en nuestros proyectos y pues pedir apoyo o cultura o conocimiento que ustedes tienen que me puedan aportar, porque yo la verdad, mi rama no es la gestión cultural. Yo me dedico más al arte, pero tuve que asumir esto debido a que aquí sí nos falta en Nogales, Sonora, gestión. Pues digamos, a mí se me ocurre como aconsejaros que os miréis la web de colectivos de arquitectos que han trabajado con código abierto, que viene un poco de la ética hacker, como son todo por la praxis, es una gente que trabaja fenomenal y todo lo que hacen y diseñan lo cuelgan en PDF y tienen un mogollón de diseños, Basurama y Zuloarc. No sé si los conocéis a todos. No los conozco. Pues Basurama y Zuloarc. Lo estoy escribiendo en el chat, ¿vale? Ah, vale. Y luego muchas gracias. XP trabajan siempre, digamos, yo es con los que más he trabajado y ellos lo del código abierto lo llevan ahí a rajatabla y hacen unos planos chulísimos y los cuelgan cada proyecto está en PDF. Han trabajado también bastante por Latinoamérica, tienen proyectos muy interesantes, en La Cañada también han trabajado. Basurama, su leitmotiv es trabajar con basuras y llevan desde el año 2003 o por ahí trabajando y tienen un trabajo impresionante. Son capaces de ir a un vertedero y construirte una mini ciudad. O sea, es una capacidad loquísima y son muy buenos. Y Zuloarc también llevan esa línea. Yo el trabajo de Zuloarc lo conozco un poquito menos, la verdad, porque con gente de basura, mi gente de todo por la praxis he trabajado. Pero vaya, llevan la misma dinámica y si estuvieron muy involucrados en todo el movimiento este de la cebada, estuvieron detrás y tienen también mucho trabajo de gestión, ¿no? Además de formalización, de reflexión. Y ellos pues también miraron sus webs, gente que cuida mucho las webs y todo eso. Sí. Sí, había añadido también Maquea tu vida porque creo que ellos surgieron precisamente por una iniciativa de generar sus propias herramientas, sus propias formas, digamos, para personas con discapacidad o con pues que tenían algún pues que ellos querían generar sus propias formas, digamos, de moverse, de relacionarse, y han hecho también ahí una serie, digamos, de prototipos que también ayudan mucho a empoderar ese tipo de, digamos, de colectivos. Y todos basándose en lo mismo, en código abierto, generan los prototipos, hacen el código abierto y se puede aplicar. De hecho, ahora una de los dramas que estamos viviendo en Madrid, que hay un centro cultural que se llama Media Lab Prado, cuyo trabajo se basa en la participación, la colaboración y se basa en todo en este código, en la ética hacker y en estos modos de hacer, digamos que vienen de la cultura linuxera, ¿no? De yo hago algo, tú lo mejoras, el otro lo mejora y entre todos vamos desde ese prototipo generando pues, esa mancha de aceite que decía Vanessa, ¿no? Esto es un centro increíble, importantísimo en Madrid, lo quieren desmantelar, bajarlo a matadero o directamente deshacerse de él, porque las últimas noticias es que se van a deshacer de él. En ese centro se desarrolló un proyecto súper chulo que todavía está activo hasta que los echen, claro. Bueno, mirarlo todo, se llama We Are The Lab, es la página activista para defenderlo, pero bueno, ponéis Media Lab Prado y veis sus infinitísimos proyectos que tienen, un trabajo increíble que llevan desarrollando 20 años ya, muy muy poderoso, pero uno de los proyectos que a mí me alucina lo lleva, no me acuerdo cómo se llama el chico que lo lleva, pero lo que hacen son prótesis para niños, handicaps, que les falta una mano, un pie o algo. Y entonces diseñan las prótesis con los propios niños, porque claro, el niño dice, pues yo a mí lo que me falta, bueno, se hacen manos de lo más delirante, obviamente. Pues yo la quiero verde, naranja y quiero que tenga el dedo índice más largo porque creo que es más cómodo para hacer no sé qué. Bueno, los niños diseñan en un papel sus prótesis, lo que quieren, ya lo digitalizan allí entre un equipo, obviamente que hay programadores, diseñadores, pues ingenieros, artistas, hay de todo ahí,
Que eso es lo bueno que tiene MediaLab, que es como una especie de nodo de entrada de gente con todo tipo de saberes que los ponen en común y ahí generan un nuevo conocimiento para un problema, en este caso, como pues son prótesis para niños. Y luego las imprimen en la impresora 3D. Es alucinante, alucinante. Como ves a los enanos, ¿no?, con sus manos nuevas por ahí, que te quedas como wow. O sea que está claro que estos lugares de posibilidad generan estos modos de operar, ¿no? De hecho, la palabra andamio a mí me ha recordado un poco a eso. Yo, claro, se llama andamio porque vivimos la cultura de las bambalinas, ¿no? Como dice Paco Cruces, que ha sido un maestro mío de antropología, siempre decía, ¿no?, ya es la cultura de las bambalinas, ya lo que hay en el escenario no nos importa, nos importa lo que está pasando detrás, ¿no? Ese andamio, esos modos, sí. Pues mirar todo el trabajo de MediaLab Prado, porque además apoyar, ¿no?, firmar ahí la defensa, porque está en peligro de extinción y es un pulmón en Madrid ahora mismo de todo lo que hacen, y está todo documentado, hay mogollón de vídeos, bueno, tenéis para investigar muchísimas cosas. Os he pasado por el chat también un documento, es un Word con un montón de links. Dentro de esos páginas web y está también lo que está diciendo Gloria, porque está la iniciativa de MediaLab y precisamente la de los prototipos, digamos, para niños con cierta discapacidad. Y bueno, o sea que si lo queréis descargar, pues tenéis ahí también muchas ideas para inspiraros en cuestiones que conocíamos. Sí. No sé si Nabila o Ana os apetece comentar algo, que nos ponemos a hablar aquí, o Eduardo. Yo sí quisiera decir, bueno, todas esas cuestiones que, bueno, que complementamos con que... Sorry, mi audio no servía. Ay, teacher. Hola, no, dale, teacher, dale. Dale. Yo hablé mucho. No, nada, es que solo que estoy teniendo unos problemas fabulosos con esto. Y nada, solo quería comentar que a lo que dijo Jesús Madrid, todo lo que ha dicho la maestra Hilda, lo que ha comentado Alberto Contreras y las experiencias también de Gloria y Vanessa. Es decir, creo que estamos en la misma sintonía, buscando cómo intervenir bastante en la comunidad, pero creo que nos falta, o sea, faltaría otra reunión más, yo creo, ¿no? Porque casi ha sido pura exposición de nuestros proyectos y quisiera escuchar más lo que ellas nos pueden como sugerir, ¿no? Como mucho más aterrizado, no sé. Eso es lo que he pensado. Me parecen geniales todos los proyectos y creo que podemos generar todavía muchos más lazos de lo que Diana ha propuesto. ¿Cómo ven? Sí, yo Nabila, como viví un tiempo en Valencia. Vale. Y bueno, me saqué el doctorado allí y tal, tengo así colegas. Te invito a que te acerques a la Facultad de Bellas Artes a conocer una chica que se llama Mijo Miquel. Ajá. Que ya tiene todo el rastreo de todas las iniciativas de arte público en la ciudad de Valencia. Bueno, es de lo que ella da clase, es muy activa desde hace mucho tiempo. No ha venido esta compañera que tenía como un proyecto de desayunar, ¿no? Algo así. No, la de golondrinas. Y era muy bonito. Es muy bonito ese proyecto, sí, del comedor de golondrinas, porque... sí que lo comenzó sobre todo con desayunos, con comida, pero ella, o sea, ha ido creciendo porque ya lleva arte y todo. Pues hubiera sido muy bueno escucharlo. Pues mira, uno de los proyectos icónicos de este rollo en España fue Desayuno con Viandantes, que se hizo en Valencia. Investígalo porque fue chulísimo y funcionó muy bien. ¿Me podrías escribir el nombre de la persona que me dijiste de Bellas Artes, porfa? Sí. Que sí estaría súper guay. Se llama, es que tiene un nombre un poco raro. No sé dónde vives tú, ¿dónde vives? En Valencia, capital. Ya, pero ¿en qué barrio? Ah, en el Carmen, en el centro.
Vale, pues ella vive en Ruzafa, o sea que te acercas. Pues estamos pegadísimas. Sí. Por eso, sí, sí. Yo vivía en el Carmen también. Pero ahora siempre que voy a Ruzafa, porque sabes tú que como el Carmen lo han centrificado un poco, está un poco caro, casi todos los artistas se han ido. Ya, es que es el barrio hipster ahora. La sí, sí. Cuando yo vivía allí del 97 al 2000, claro. Entonces era otro rollo. Pero bueno, sobre todo que hablas con ella, ya te pone en red con toda la comunidad de gente que hace este tipo de prácticas allí, que hay mucha gente y muy buenas. Sí, además. Me encantaría, porque el proyecto que más conozco yo es el de Aquelar. Es una chica, creo que de Bellas Artes también, que trabaja con la comunidad de gitanos. Y Aquelar y bueno, Cabañal Íntim, que es un festival que se parece mucho a lo que hacemos en Andamios Teatro, entonces con ellos estoy mucho más conectados, pero sí me parece genial que me pases esta info. Pues este otro, Miguel Molina Alarcón, que es mi maestro, él tiene muchos años y es el catedrático de escultura, búscalo también, porque aparte de ser un encanto, él estuvo muy implicado en Salvem el Cabañal y en todas las iniciativas así más de los 90, ¿no? Vale, sí, 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 sí conocí ese de Salvem el Cabañal. Claro. Pues muchas gracias, pero sí, como que estaría genial que nos sumáramos a otra reunión, pero es que así estamos absortos. Cuando nos dejen volar, iremos a Hermosillo a ver. Hombre, encantado. Mira, ya tienen tantos proyectos tan geniales. Y para Nogales también. Nogales, que estáis. A mí algo muy interesante que me gustaría decirles antes de que acabe la sesión, a mí me encantaría alguna vez participar con ustedes y realizar un intercambio cultural, que en un evento que presenten ustedes o en una exposición, llevar piezas o réplicas o impresiones de lo que aquí hacemos y viceversa. Aquí presentar piezas que ustedes hagan fotos. A mí me gustaría mucho presentarle eso a la gente para que vean cómo es su cultura. Muy bueno. Pues tomamos nota. Sí. Claro. Claro que sí. Para poder hacerlo, por supuesto. Yo lo primero que hice cuando me comunicaron el participar, ¿no?, aquí en entornos colaborativos, fue meterme en Wikipedia y buscar vuestros lugares. Y me llamó muchísimo la atención porque lo primero que dice la Wikipedia son todas las cosas maravillosas a nivel cultural. O sea, no me está hablando de inerpoblación. Lo tengo aquí en pantalla, no sé si compartirlo, pero me hizo mucha gracia porque vi precisamente que de repente me... Por ejemplo, en Hermosillo, decía, Hermosillo es la capital del estado de Sonora, en el noreste de México. Bueno, y dice, mirando la plaza encuentra la ornamentada Catedral de la Asunción, el Palacio del Gobierno, el estilo neoclásico y que alberga murales que ilustran la historia de Sonora. Al sur, el zoológico, el jardín botánico del Centro Ecológico de Sonora, se puede contemplar la flora y la fauna autóctonas. A mí esto todo es cultura. O sea, para mí todo me estaba hablando de la cultura y es lo primero que me encuentro. Con lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos de estar trabajando con la cultura. La cultura es muy importante, es lo que define los lugares, la gente y a nosotros mismos. Con lo cual, empoderarnos y estar muy orgullosos, seguir pegando carteles, Alberto, ole, y hacerlo como la profesión que es lo más bonito del mundo, vamos. Bueno, agradecerles, sí, por supuesto, y yo quisiera ver si les podemos compartir, tenemos un video de lo que... Ah, por supuesto. Ay, sí, claro. Sí, sí, sí. Hacemos de arte en tu barrio, no sé si los mandamos a su correo, bueno... No, lo puedes, es muy largo, a lo mejor podemos compartirlo un poquito así ahora, ¿no? Déjame ver si sé compartir, es ahí está mi... ¿Es abajo le das a compartir? Sí. Bueno, igual y puedo más rápido pasar el link. A ver, tú hazlo. Pues. Pero, a ver. Somos un poco obsoletas en todo esto. Pero todas. Yo voy a quitar mi audio y eso. Ay, aquí lo tengo. A ver. Y igual se lo paso a alguien y por el chat. Que yo no sé si nos da tiempo. Sí, está un poco largo, pero igual y por si alguien lo quiere ver. Sí. Lo pasas por el chat. Sí, era el chat. Sí, porque vale. No sé yo tampoco cómo hacerle, la verdad.
Lo acabo de... Ya está por aquí. Está en el chat ya, ¿no? Ah, ya lo pusieron en el chat, ¿eh? Sí. Yo lo que no sé, claro, como nos queda muy poco tiempo, a lo mejor, que vio que ha venido Liliana. Liliana es una alumna mía del año pasado, que es de México y vive en Madrid, pero está aquí abajo, lo que no sé si está... Si es Liliana, Liliana. Liliana, ¿estás ahí? No. O no sé, no saben. Aquí abajo, ¿vale? Sí, sí que está, pero dice que no puede hablar. Está diciéndolo por el chat. Ah, vale, vale, vale. Ah. Sí, pues ella vive en Madrid, pero está allá. Entonces, nada, la invité y, bueno, ha venido. Bueno, una pena que no pueda hablar porque... Quizás sea enriquecedor su experiencia. Pero... Vale. No sé si puedo hacer el uso de la voz. Por supuesto. Sí, bueno, muchas gracias. Pues es un gusto escucharlos a todos. Yo soy Diana Reyes. Soy directora actualmente del Instituto Municipal de Cultura y Arte. Estoy en este entorno colaborativo como invitada para escucharlos. Nosotros somos el instituto que está impulsando Bajo Radar México Frontera Norte y que ha invitado a En Tijuana Arte y a Infoculta a colaborar junto con, en el marco del convenio de colaboración que hicimos con CEPS, con ITD y con Transit Project. Conozco a casi todos los que están aquí presentes de Hermosillo, excepto el compañero de Eduardo y el compañero de Nogales, pero me interesó mucho la conversación que se ha entablado. Importante también que así como nos quedamos con las ganas de seguir participando y exponiendo, va a haber una reunión el sábado, supongo, nos van a informar al cierre, donde esperamos otra vez reunirnos para ver un poco como las conclusiones de todos los entornos colaborativos que se están generando. Un placer, Gloria y Vanessa, escucharlas y conocerlas y que nos acompañen. Y pues nada, lo sigo escuchando en lo que nos quedan los últimos minutos de cierre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si queréis, yo he cogido como así como notas estructurales de lo que creo que hay como que mirar cuando uno empieza a trabajar en el espacio público, ¿no? Que quizás son como esas tres capas que conforman cualquier lugar de espacio público, ¿no? Que es como el lugar físico, no el lugar social, sino el lugar, lo que hay, ¿no? La tierra, pues, en fin, las construcciones, lo que hay. Luego la gente que lo habita, la gente que lo transita, que eso, claro, es como una investigación aparte, sea una etnografía de base, de mirar cómo, qué uso tienen esos espacios y sobre todo qué relacionalidad tienen los distintos agentes. Esa es otra, porque a veces son... agentes que se encuentran y se llevan genial y otras veces pues no tan bien, ¿no? Yo viví en Oakland un tiempo, un año en la Bay Area, supongo que lo conocéis por cercanía geográfica a lo mejor, ¿no? Enfrente de San Francisco, que es muy conflictivo. Y claro, yo flipaba porque ahí tenías que saber los códigos, están los norteños y los sureños y no podías ir de rojo porque te estabas jugando la vida. Yo no tenía ni idea, yo iba ahí con mis jerseys rojos tan contenta y luego me decían, ¿pero dónde vas? Y digo, claro, lo primero que te tenían que decir es un manual territorial que transite eso, la gente, ¿no? Y la otra, pues la administración pública, ¿qué tipo de marco legal rige eso? Porque cuando vas a hacer intervención en espacio público, tienes que tener muy claro qué marco te ampara, qué tipo de licencia puedes pedir, qué tipo de licencia no hay, cuál no hay. En fin, en Madrid es muy especial toda la tramitación administrativa para hacer movidas, no sé cómo será allí. Pero claro, cada una tendrá su puntilla, ¿no? De plazos, de qué papel y qué no sé cuántos tienes que... Y luego volvemos a las grietas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Madrid la licencia que te van a dar siempre es de manifestación. Ahora ya con el COVID es diferente, pero antes era como... Entonces, bueno, a lo mejor querías hacer un pequeño concierto y no decías quiero hacer un concierto, dices hago una manifestación. Y ya está, por, yo qué sé, por salvar al mapache del sur, por lo que sea. Y te dejan hacer y luego ya haces tu concierto, ¿no? Y o sea que trabajar siempre un poco truqueando, creo que es
como importante. Tener en cuenta las audiencias siempre, pero a lo mejor el esquema, hay un texto clásico que se llama Mapping the Terrain, no sé si lo conocías, como mapeando el terreno, no está traducido, de Susan Lacy, y ella hace como un dibujo de círculos concéntricos pensando las audiencias, ¿no? Las audiencias de este tipo de prácticas, o sea, de dónde surge la idea, el primer círculo, el segundo círculo, los colaboradores más cercanos, el tercer círculo, la gente que habita ese lugar, el cuarto círculo, la gente que va al evento que tú propones pero habita fuera, y ya el último es como el círculo de memoria que conoce las cosas pues, por prensa, por medios, ¿no? Entonces pensar eso creo que es como súper importante y hay muchas veces que nos olvidamos, ¿eh? Estoy muy pesada con los públicos, pero como doy clases, noto que hay como una especie de... ¿Quién es la autora? Disculpa. Mapping the Terrain. Pues mira, te lo pongo aquí. Ok. Vale, pues la editora. Es un libro clásico del 95, pero digamos que sí como resuma todos estos saberes o lo que ella llama nuevo género de arte público, porque le pone como los pilares, ¿no? Hay otro muy chulo que es de Alan Kaprow, que en el 68 hace un experimento de educación en Berkeley, en la Bay Area, de 2 años, para, digamos, también población marginal afroamericana. Ese texto a mí me parece como súper emocionante, porque es cuando todavía la institución arte no contempla estas prácticas, ¿no? Y entonces... pues él dice, yo quería como enseñar a leer y a escribir a estos niños con técnicas de arte. Y claro, él para llevar a cabo esta experiencia lo que hace es fijarse en los artistas contemporáneos de ese momento, pues en los Butai, en los performeros de la calle, en los LAN artistas. Y entonces ahí volvemos a los vasos comunicantes entre las prácticas de arte más contemporáneas y las socialmente comprometidas. Entonces están muy, muy, muy imbrincadas, que hay muchas veces que el arte comunitario está un poco despreciado, ¿sabes? Y piensan, ah, es como un arte menor, así. No es verdad, todo lo contrario. O sea, las prácticas sociales vienen de las prácticas artísticas más vanguardistas, de los 60. Y este libro como que asienta como esos parámetros, está muy bien, yo lo uso mogollón. Y digamos, es un clásico ya, es del año 95. Pero está muy bien estructurado en cuanto a gente pensando, porque es una gente que se reúne durante pues, 15 o 20 días en un sitio a pensar juntos, ¿no? ¿Qué está pasando? Y es para mí es como muy fundamental. Y esa lectura de las audiencias expandidas es de Susan Lacy. Ella es editora, pero tiene 2 artículos. Está muy bien. Hay uno de Gonzalo Gómez Peña, que no sé si lo conocéis, este artista mexicano... tan gamberro, tan fronterizo, pero a mí me encanta el de la Pacha Nostra, es muy, muy macarra, no sé si lo conocen algunos, mirarlo porque... Recordar de todas formas que va a estar grabado y se va a subir a la plataforma de Transit, va a estar la grabación del evento, por si hay algún dato que quieran recordar o ahí lo pueden ver también. Y nada, y finalmente eso que hablábamos de la guerrilla de la comunicación en el sentido de usar un lenguaje legible que la gente entienda y luego dar la matraca en medios hasta que aparezca y aparezca. Y sí. O sea, no solo que salga la noticia de, yo que sé, pongamos tus niños con su escultura delirada, sino volver a darla, como ser como muy pesado, porque es al final como te hacen caso, ¿no? A nivel institucional. O sea, que asumir trabajar en espacio público tiene como muchas patas que te toca ser pesado. No es que, si no, no... Hola, quiero saludar. Hola, Liliana. Finalmente llegué a casa, perdonen que no pude participar antes, pero es que venía en el transporte público. Pero ya llegué a casa y me gustaría decir algo muy rapidito porque sé que se está yendo el tiempo. Llevo un rato escuchándolos, me perdí el inicio de la conversación, pero bueno, un saludo al norte de México que está por aquí. Soy mexicana, vivo ahora en Madrid, como dice Gloria, que me dio clases. Me parece muy interesante la conversación que hubo, este encuentro de ideas en torno al trabajo en el espacio público, que son espacios y contextos que son muy diferentes, ¿no? Los de España y los de México tienen sus particularidades y sus retos muy especiales. Yo en mi trabajo nunca he abordado directamente el espacio público ni el trabajo comunitario, pero sí que es algo que llevo
el último año, sobre todo, pensando mucho. Entonces vengo también a esta como lluvia de referencias que escucho que ha habido, a hablarles de uno de los libros que a mí más me ha emocionado en el último año, que se llama Un mundo chixi es posible, de Kusikanki, que es una pensadora muy interesante. Y ella lo que propone aquí, este es un libro que habla sobre colectividades, sobre el trabajo en colectivo, no necesariamente en espacio público, pero creo que tiene reflexiones que se pueden aplicar muy bien. Y ella lo que defiende es una idea que es que se puede generar conocimiento de todas partes, ¿no? O sea, cada sitio con su contexto y sus circunstancias específicas puede generar conocimiento y formas de, pues, de ir adelante, ¿no? Y de mejorar como comunidad, que son propias y precisas para ese contexto. Entonces, es una idea muy distinta a la que generalmente tenemos, porque generalmente pensamos que las soluciones nos tienen que venir de fuera o que vemos cómo lo han hecho en otros lugares para solucionar problemas. Y en realidad este planteamiento es, dentro de cada contexto se pueden generar las soluciones que ese contexto necesita, ¿no? Y esas soluciones son múltiples y son diversas. Entonces es importante escuchar a todas las voces, ¿no? Y aprender a negociar y a generar proyectos, pues, verdaderamente en colectivo. No sé si todo esto les está haciendo sentido, pero es algo en lo que yo he estado pensando mucho y que traigo muy, muy vivo, y pues lo quería traer aquí y compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Liliana. Y bueno, me presento yo muy rápidamente. La verdad es que no quería yo quitar la palabra para dejar que los principales actores, que eran ustedes, agradecerles que hayan asistido a este entorno colaborativo, agradecerles a Gloria, a Vanessa también, que hayan estado aquí. Es una lástima, la verdad, que pero el tiempo es el tiempo y tenemos que ir cerrando esto. Yo agradecerles de nueva cuenta también a Diana, bueno, al Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, y al Instituto Municipal de Cultura, que en colaboración con el Instituto Fomento a la, Municipal del Fomento a la Cultura y el Arte de Nogales, y en Tijuana Arte también, de Tijuana, Baja California, y bueno, el convenio que hicieron con Transit para llevar a cabo este proyecto de Bajo Radar, que estos entornos, bueno, previamente antes de lo que se había realizado, ahora con los entornos colaborativos, que precisamente la idea era que ustedes fueran los principales actores de esto y que se pudieran generar redes de apoyo, conocer los proyectos. Y fue muy interesante ver cómo fue evolucionando, que pasar desde el principio, cómo que bueno, era mediación y era el espacio público, las ciudades imaginadas, cómo se fue transformando en el tema de espacio, que pasó de la falta de un espacio a lo que es diferentes propuestas que hacían para apropiarse del espacio y poder generar los proyectos culturales. Bueno, yo nada más quisiera agradecerles de nueva cuenta su participación, que hayan estado aquí, recordarles que el sábado, como decía Diana, a las 10:30 de la mañana, hora de Hermosillo, vamos a iniciar un evento de 2 horas donde vamos a hacer como que un resumen de las conclusiones de cada uno de los entornos colaborativos, de los diferentes temas, y esperamos que puedan acompañarnos. Más adelante les enviaremos el enlace para que ustedes lo tengan también, y bueno, y estamos a sus órdenes también por cualquier cuestión. Nos pueden escribir un correo o cualquier tema, algún tema que quisieran, si quisieran estar también en participar en algunas otras de las mesas, nos escriben y con gusto podemos hacerles llegar el enlace para que puedan participar en alguno de otro de los temas que estamos manejando, ¿no? Vanessa, Gloria, no sé si quieran ustedes comentar algo más para cerrar la mesa, el entorno, perdón. Quizá Vanessa, porque yo me lanzaba ahí y me he puesto a hablar como un loro. Bueno, no, yo simplemente agradecer desde luego este salto al otro lado del charco. Es siempre súper placentero poder encontrarnos con proyectos y con gente súper dinámica, y nada, y desde luego, bueno, pues estar en contacto. Tenemos ahora mismo los mails a partir, digamos, del email que nos mandó ya Pablo, ¿no? Con lo cual estamos en red y súper abiertos, como decía Alberto, a intercambiar desde experiencias o artistas, ¿no? Que podamos hacer, digamos, algún tipo de iniciativa, ¿no? En común. Desde luego eso siempre es súper bienvenido, la verdad.
Gracias, gracias, Vanessa. Diana, ¿algo que quieras comentar para cerrar? No, solo agradecer y poder encontrarnos nuevamente el sábado en esta sesión de cierre. Y pues fue muy grato escucharlos y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, en verdad. Adelante, Gloria. No, que gracias. Iba a decir adiós. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto y espero que les haya gustado mucho este entorno colaborativo y que, bueno, estamos también para participar en todos los demás. Muchísimas gracias. Y bueno, David, si andas por ahí, nos podemos despedir con el video también. Es verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you.